de Jesús. Father, in the name of Jesus. Gracias. Thank you. Por tu presencia. For your presence. Que mis labios sean la conexión del cielo a la tierra. That my lips will be the connection from heaven to earth. Y mi lengua sea lengua de sabios. That my tongue will be tongue of the wise. Para hablar palabras al cansado. To speak words to the weary. Enséñanos, Espíritu de Dios. Teach us, Holy Spirit of God. Haz que estas palabras resalten. Make these words to stand out. Para que oigamos lo que tú nos estás enseñando. So we can hear what you're teaching us. Que cada corazón esté despierto. That every heart will be awakened. Y cada oído abierto. And every open ear. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. La semana pasada enseñé acerca de cómo leer la palabra. Last week I was teaching how to read the word. ¿Cuántos fueron bendecidos? How many were blessed? Gloria a Dios. Espero que usted haya comenzado a implementar. Eso me ha tardado 28 años en aún poder explicarlo. I hope that you started to implement it. It has taken me 28 years to apply this. A mí me lo enseñaron en el, me lo decían siempre, medita en la palabra, pero si alguien te enseña cómo meditar, no hay forma. They would always tell me meditate in the word, but if nobody teaches you, there is no way. No es suficiente ni que alguien se para aquí a decir, bueno, es que la vaca tiene cuatro estaciones y eso es repetir y repetir y repetir. Puedes repetir y no van a recibir nada. It's not the same that they will tell you, well, the cow has four compartments that you can repeat and repeat and you won't learn anything. Alguien tiene que sentarse a enseñarte poquito a poquito. Someone has to sit down and teach you little by little. Y que tú lo practiques ahora por el resto de tu vida. And that you now practice it for the rest of your life. Si es que queremos crecer. If we want to grow. Y Dios necesita que crezcamos. And God needs us to grow. Para que entonces tú le enseñes a otros. So that you can teach someone else. Aleluya. Y quiero enseñarte en esta noche las directrices. Pero antes voy a ir a otro ejemplo para repasar de la semana pasada. So to go over a review, I'm going to go another example from last week. Voy a hacer un ejemplo más de cómo leer la palabra de Dios. I'm going to make one more example of how to read the word of God. Recuerda que para meditar, remember to meditate, meditar es para guardar en el corazón. It is to guard it in your heart. La palabra dice en Lucas 2:19. The Bible says in Luke 2:19. Pero María guardaba todas estas cosas. But Mary kept all these things. Meditándolas en su corazón. Meditating within her heart. Así que para guardar en el corazón. So in order to cherish within your heart. Tenemos que meditar. We have to meditate. No es solamente memorizar. Memorizar quizás es el primer paso. It's not only memorizing. Memorizing could be just the first step. Pero para guardar en el corazón. But to guard it in your heart. Y es importante que guardemos el corazón. It is important to guard our hearts. Porque David dijo en Salmo 119. Because David said in Psalms 119. Dice, ¿cómo el joven limpiará su camino? How will the youth cleanse his way or path? En el Salmo 119, verso 9. Psalms 119:9. ¿Cómo, con qué limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar tu palabra. Psalms 119, verse 9. How can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. Y entonces te dice, ¿y cómo guardo la palabra? So then how do I guard the word? Hay que guardarla en el bolsillo. You have to put it in your pocket. Pero en el bolsillo del corazón. But in the pocket of your heart. Estoy en serio, es el bolsillo. It is all the pocket. ¿Sabes? Cuando tú juegas tenis, te dicen, my God, le dieron la bola en el bolsillo. When you play tennis, they say they hit it on the pocket. Así hablamos cuando jugamos tenis. That's how we talk si when we le dieron la bola en el bolsillo, significa que te la pusieron perfecta para tú darle correctamente. When you put it in the pocket, is that they set it up perfectly so you can hit it the correct way. Isaiah siempre dice eso. My God, le dieron en el bolsillo. Isaiah always says that they hit it in the pocket. Pues tú tienes que guardar esta palabra en el bolsillo. You have to guard this word in the pocket. Para que caiga perfectamente en el corazón. So it lands perfectly in the heart. Y dice, con guardar tu palabra yo limpio mi camino. With guarding your word, I cleanse my way. Pero ¿cómo es que guardo la palabra? But how do I guard the word? El verso 10 sigue. Verse 10, it follows. Con todo mi corazón te he buscado. With my whole heart I have sought you. Compra la verdad y no la vendas. Buy the truth and do not sell it. Tiene que ser con todo el corazón. It has to be with all of your heart. Con toda tu fuerza. With all of your strength. Con toda tu mente. With all of your mind. Con toda tu alma. With all of your soul. Si eres un vago perezoso. If you're slothful. Aquí va, voy a ver qué voy a leer hoy. You say, what am I going to read today? Te prometo que no vas a recibir nada. I promise you, you're not going to receive anything. Pastor, no me diga eso. Pastor, don't tell me that.
estoy despertando. I'm trying to wake you Pero up. Si tú dices, wow, but if you say, wow, esto es como maná del cielo. This is like manna from heaven. Antes que se ofenda. Before you get offended. Póngale comida a alguien que está lleno. Place food before someone that's already filled. Ni la quiere oler. He doesn't even want to smell it. Tú tienes que tener hambre para disfrutar una comida. You have to have hunger in order to enjoy a food. Así es la palabra. That is the way the word is. Tú tienes que tener hambre para disfrutarla. You have to have hunger to Con enjoy it. Con todo el corazón. With all of your heart. Te he buscado. I have sought you. No me dejes desviarme, no me dejes distraer. Do not let me wander around. De tus mandamientos. From your commandments. Y aquí dice, en mi corazón he guardado. It says, I have hidden in my heart. He atesorado. I have treasured. He meditado. I have meditated. Tus dichos. Your statutes. Para no pecar contra ti. To not sin against you. Para no pecar contra ti. To not sin against you. Pastor, ¿cómo es que yo dejo de pecar? Pastor, how do I stop sinning? No peco, no peco, no peco, no peco. Ay, ya pequé. I won't sin, I won't sin. Oh, I already sinned. Tienes que guardar la palabra. You have to guard the word. Baja el nivel de la palabra. Level the standard of the word. Si baja el nivel de la palabra, if the level of the word sube el nivel de la carne. If it gets lower. Oígame bien lo que le estoy diciendo. Tú puedes orar todo lo que tú quieras. You can pray everything you want. Pero si no lees la palabra, but if you don't read the word, estás débil. You are weak. La palabra es nutrición. The word is nutrition. Pablo le dijo a Timoteo, nutre esa gente con la palabra. Peter told Timothy, nourish that people with the word. La palabra te da fuerzas. The word gives you strength. Te da fuerzas. It gives you strength. Queremos milagros, no queremos leer la palabra. We want miracles, but we don't want to read the word. Hay que guardarla. We have to guard it. En el corazón. In your heart. En el corazón. In the heart. Tengo que meditarla. I have to meditate on it. Tengo que orar y pedir revelación. I have to pray and ask for revelation. Tengo que entonces leerla. Then I have to read it. Queremos revelación sin leer. We want revelation without reading. Óigame, ayer me pasó algo bien interesante. Toma una pausita de un minuto. Something happened to me, very interesting. I'm going to say a parenthesis here real quick. Lo voy a decir en paréntesis rápidamente. La computadora de mi esposa estaba dañada. The computer of my wife was damaged. Tenía un adware, un malware. It had a malware. Si no sabe, tranquilo. If you don't know, it's okay. Yo sabía lo que tenía, pero no sabía cómo arreglarlo. I knew what it had, but I did not know how to fix it. Llamo a Apple. I called Apple. Y él me dijo, oh, yo te puedo ayudar. And he said, oh, I can help you. Y yo le dije, ¿sabe qué? Toma el control de todo. And I said, take control of everything. Para que me arregles esto. So you can fix this. Y él me dijo, and he said, yo no puedo tomar control de todo. I cannot take control of everything. Yo solamente puedo señalarte. I can only point to you. Pero tú tienes que hacer el trabajo. But you have to do the work. Y yo dije, ting. Yo dije, así son los cristianos. And I said, that's how the Christians are. Una vaca sagrada que voy a matar ahora. A sacred cow I'm going to kill right now. Dios está en control de todo. God is in control of everything. Mentira. It is a lie. El vago dice eso. The slothful or el religioso dice eso. The religious says that. Dios es el que te está diciendo del cielo. God is telling you from heaven. Yo te voy a apuntar. I'm going te voy to a señalar, I'm going to point, pero tú eres el que tienes que hacer el trabajo. But you have to do the work. Yo te voy a señalar cómo amar a tu esposa. I'm going to point to you how to love your wife. Cómo amar a tus hijos. How to love your children. Cómo caminar en integridad. How to walk in integrity. Pero tú tienes que hacer el trabajo. But you have to do the work. La Biblia dice que somos colaboradores con Dios. The Bible says that we are co-laborers with God. La trompeta suena poderosa. The trumpet sounds powerful. Pero si nadie la sopla, nunca va a sonar. But if nobody blows, it's never going to sound. Me llena para yo soplarla. God fills me so I can blow on it. Dios nos muestra cómo leer la palabra. God shows us how to read the y word. Y nos quiere revelar. And he wants to reveal pero it. Pero él no va a tomar la palabra. But he's not going to take y the word. Y te va a poner en la cara. He's not going to place it in your face. Y tampoco te va a llenar el vientre como hizo con Ezequiel. Nor he's going to fill your belly like he did with Ezekiel. Que abrí la boca. I opened my mouth. He opened the mouth. Y Dios me la llenó. And God filled it. No se va a llenar de moscas. It's going to get filled with flies. Estamos entendiendo. Are we understanding? Hay una vida cristiana que es completamente falsa. There's a Christian life that is completely false. Y estoy orando y esperando en Dios. Haz algo. And I'm praying, I'm waiting on God. No, do something. Está saliendo un mensaje del corazón. The message is coming out of the heart. Que David se pudo haber quedado orando. Because David could have stayed praying. Si no tira la piedra,
Goliath sigue reinando. And if he doesn't throw that stone, Goliath will keep on conquering. Or, hoy nosotros no queremos tirar la piedra. And today we don't want to throw the no stone. Queremos ni ir al río a buscar las piedras. We don't even want to go to the river to find David the stones. Fue al río a buscar piedras. David went to the river to find stones. Eso significa ir a la palabra. So that means to go to the word. A las piedras lisas. To the soft or the smooth rocks. Las piezas lisas significa mucha agua le pasó por encima. The smooth rocks, it means a lot of water went over it. Y eso es lo que hacemos cuando vamos a la palabra. And that is what we do when we go to the word. Buscamos las piedras lisas. We search for the smooth rocks que se nos revelan. That are revealed to us. Pero no es solamente para llenarme el bolsillo. But it's not only to fill my pockets sino with. Cuando ocurra algo, but when something happens, yo tengo una piedra que ya fue lisa. I have a rock or stone that's already y eso smooth. Que es liso significa que cruza toda fricción. And that is smooth, it means that it crosses all friction. Esa es la vida cristiana. That is the Christian life. No es solamente leer. It's not only reading. Ni solamente ni que se lo revele. Tenemos que tomar esa piedra y soltarla. Or that is revealed. We also have to take that that stone and release it. Y confesarla. And confess it. Hoy yo estaba mareado antes de ir a predicar en la universidad de todos los días. Today I was dizzy before going to preach to the university of all days. Yo pude haber dicho no voy. I could have said I'm not going. Yo hice dos cosas. I did hice two dos things. Cosas, de verdad, hice dos cosas. I did two things. Número uno, le pedí oración a Elizabeth de la Mata. Number one, I asked for prayer for my wife. For my wife. Y después llamé a él y dije, oye, tú me explicaste algo los otros días, me acordé. ¿Qué es lo que tú me dijiste que tenía que hacer? And then I called him because he told me, he explained to me something a few days ago and he wanted me to remind him what y I have lo to hice. Do. La and oración I did y la acción. Prayer and the action. A las 10 y cuarto ya estaba predicando. At 10:15 I was already preaching. Queremos obligar a Dios y no dejamos de ser diferentes a Naamán el sirio. We want to obligate God, but we don't want to be different from and we're no different than Naaman the Syrian. Porque queremos sanidad o que Dios haga algo a nuestra manera. Because we want healing for God to do something in our way. Y Dios dice, no es así. And God says, it is not that like tienes that. Tienes que ir al Jordán. You have to go to Jordan. Tienes que hacerlo en la forma de Dios. You have to do it in the way of God. Okay, ya salí del mensaje, ahora voy a este. I went out of the message, I'm going back pero to es this. Que tengo que hablarle estas cosas. Yo tengo la vida cristiana para mí tiene que ser real. The Christian life for me has to be real. Porque si no esto es fake. Otherwise this is just fake, it's falso. Y antes de ser salvo era fake. And before I was saved, it was yo fake. Yo sé la diferencia entre teoría y práctica. I know the difference between theory and practice. No me gusta la teoría. I don't like theory. Yo tengo que experimentarlo. I have to experience it. Pero Dios te necesita tu obediencia. But God needs your obedience. La fe se libera en la obediencia. Faith gets delivered by obedience. Hey, esto te da fe. This gives you faith. ¿Qué hago? Oro, leo. What do? I pray, I read. Medito. I meditate. Contemplo. I contemplate. Estudio. I study. Oro en el Espíritu. I pray in the Spirit. Reposo en su presencia. I rest in His presence. Escribo. I write. Y número 6, practico la revelación. And number 6, I practice the revelation. Y después número 7, disfruto los frutos. And number 7, I enjoy the fruits. Vamos a un ejemplo de cómo hacer esto. Let's go to an example of how to do this. Por favor, pónganlo en el video. Please y pónganlo put it en la pantalla. Vamos a ver cómo se lee la palabra de Dios con otro verso diferente. We're going to see how to read the word of God with another verse. El mismo principio. The same principles. Otro verso. Another verse. Por favor, pónganme ahí está. Este es el verso que vamos a usar. This is the verse we're going to use. Vamos a usar. We're going to use. One. John 14 John 14 y yo rogaré Juan 14, 16 al 17 14, 16 through 17 y yo rogaré al Padre and I will pray the Father y os dará otro consolador. And he will give you another helper. Para que esté con vosotros para siempre. That he may be with you forever. El Espíritu de verdad. The Spirit of truth. Al cual el mundo no puede recibir. Whom the world cannot receive. Porque no le ve. Because it doesn't see him. Ni le conoce. Nor knows him. Pero vosotros le conocéis. But you know him. Porque mora con vosotros. For he dwells with you. Y estará en vosotros. And we will be in you. Próximo slide, por favor. Ahora,
Now, ¿cómo es que hacemos? How do we Tomamos do esa primera oración. We take that first prayer. Y yo rogaré. And I will pray. ¿Quién es el que va a rogar? Who's going to pray? Jesús, Jesus, no tú. Not you. Jesús. Jesus. Jesús está hablando. Jesus is speaking. Jesús dijo, yo rogaré. He says, I will pray. Yo me voy a asegurar de que tú recibas. I'm going to make sure that you receive. Yo soy el que sabe orar perfectamente. I'm the one who knows how to pray y esta perfectly. Oración, yo no te la voy a dejar a ti. In this prayer, I'm not going to leave it to you. Yo rogaré. I'm going to pray. Yo tengo que asegurarme que sea bien hecha. I have to make sure that it is well done. Por eso lo circulé. That's why I circled it. Estoy enseñando de dónde, cómo es que sale la prédica. I'm teaching mismo. You where we get the preaching from that same thing. Yo rogaré. I will pray. Y tú te quedas meditando. And you stay meditating. Wow, yo lo que tengo que ponerme de acuerdo con lo que él está rogando. What I have to do is I have to get in accordance with what God is praying. El mejor regalo, entonces, te pones a meditar. And then you start meditating. Ajá, Jesús dijo en Lucas 11:13. Jesus said in Luke 11:13 que le pediremos al Espíritu, le pedimos al Padre al Espíritu Santo y Él nos los dará. That we will ask the Father the Holy Spirit and He will give it to us. Pero es porque Jesús ya rogó. But it is because Jesus already prayed. Si yo te digo, yo tengo aquí los $100 porque ya yo los pedí. And if I tell you I have the $100 right here because I already asked for them. Ya yo los tengo conmigo porque ya yo los pedí. I have them with me because I already asked for it. ¿Te daría a ti la confianza de pedirlo si ya yo lo tengo? Would it give you the confidence to ask for it if I already pues claro, have it? Claro, no tienes ni que creer, solamente mira, yo sé que él ya lo tiene, solamente voy a pedirle. Of course, you don't even have to believe it. You know that he already has it, so I'm just going to ask. Yo sé que Dios me lo quiere dar. I know that God wants to give it to me. Porque Lucas 11:13 dice que Dios me lo quiere dar. Luke 11:13 that God wants to give it to me. Y Juan 14 dice que Jesús iba a rogar. And John 14 that Jesus was going to pray. Entonces, this is a win-win situation. Entonces es una cosa de ganar. Esto está de seguro de ganar. Él rogará. He will pray. Pastor, yo rogué y no me dieron el Espíritu Santo. No sabes la palabra. Aquí dice que Jesús rogó. Pastor, I'll pray, but he didn't give me the Holy Spirit. Well, you don't know the word because Jesus said that he will pray. Yo sigo rogando. And praise means that I will keep on praying. Santo. ¿A quién es que le va a orar? To whom he will pray to? Al Padre. To the Father. Y el Padre en Mateo 7 dice que él es un Padre bueno. And in Matthew 7, God says that he is a good God. Y os dará. And he will give you. Si Jesús le ruega al Padre, el Padre siempre da. If Jesus prays to the Father always gives. Así que esto es de seguro. So this is a sure thing. ¿Y qué es lo que me va a dar? And what is he going to give me? Otro consolador. Another helper. Él me va a dar otro consolador. He's going to give me another helper. Otro del mismo clase. Another one from the same class. Otro igualito a yo. The one that is identical to me. Uno que va a hacer lo mismo que yo hice, ahora él lo va a hacer contigo. One that is going to do the same things that I did, now he's going to do it with you. No voy a estar predicando todo. Estoy enseñando cómo es que tú vas sacando las palabras. I'm teaching you how you're going to be taking words out. Próximo slide. Next slide. Cuando Jesús ruega. When Jesus prays. Entonces, así como tú meditas, cuando Jesús ruega. That's how you meditate, when Jesus prays. Al Padre. To the Father. Sabemos que él nos va a dar otro consolador. We know that he's going to give us another helper. ¿Para qué? For what? Ahora circula. ¿Para qué es que él va a estar con nosotros? For what para, is he going to be que with Jesús us? Está rogando? Why is Jesus praying for? Para que el Espíritu Santo esté con vosotros. So the Holy Spirit will be with us. Con nosotros. With us. Eso no hay nadie. No se deje embargar ni engañar. There is no one. Don't let yourself be bitter or be deceived. No, embargar. Oh. No te dejes engañar, deceived or be lied upon. Esto es la verdad. Él está con vosotros. This is the truth. He is with us. Entonces, ¿hasta cuándo, pastor? Until when, pastor? Tú circulas eso. Then you circle that. Para siempre. Forever. ¿Hasta cuándo es que él va a estar contigo? Till when he'll be with you? Para siempre. Forever. Y yo sé que estamos diciendo todo ahora para siempre, pero no lo estás meditando. And now we're saying, all of us are saying así forever. Tú lo meditas ahora. But you're not meditating on it. No importa lo que yo sienta. This is how you meditate. It doesn't matter what I feel. Tú ves que si solamente lo lees, oh, él está conmigo para siempre. You see, if you only read it, he'll be with me forever. No lo sembraste aquí. You did not sow it in here. Así como se siembra aquí. That's how you sow it in the heart. Tú dices, no importa lo que yo sienta. You say, it doesn't matter what I feel. Él está conmigo. He is with me. Para siempre. Forever. Turbulencia en el avión o no? Turbulence in the plane, yes or no? Está conmigo. He is with me. Turbulencia en el matrimonio o no? Turbulence in marriage or no? Está conmigo. He is with me. Para siempre. Forever. Me han mentido que el Espíritu Santo se me va. They've lied that the Holy Spirit will leave. Ay,
Algo hice que se me fue el Espíritu Santo. Eso es el viejo pacto. There's something that I did that the Holy Spirit will leave. That is the old covenant. Eso es Noé en el viejo pacto. That is Noah in the old covenant. Que él, la paloma iba y regresaba, iba y regresaba. That the dove will come back and go. Estamos en el nuevo. We are in the new covenant. Él no se va a ir. He's not going to leave. Pastor, pero usted no sabe lo que yo hice anoche y tú no sabes que nada lo intimida. Pastor, you don't know what I did last night. You don't know that nothing intimidates him. No me importa lo que diga nadie. Eso es lo que dice ahí. I don't care what no one says. That's what it says there. Para siempre. Forever. Para siempre. Forever. El fariseo siempre quiere tener una sobre ti. The Pharisees always want to have one upon you. Cuidado que no hagas algo que se vaya. Be careful that you don't do something because he'll leave. Ya de ti se fue porque tú estás dependiendo de ti para que él se quede. Yo dependo de que Jesús rogó y él está siempre conmigo. Yo sé que eso fue muy rápido. Voy a repetirlo. El fariseo siempre quiere tener una sobre ti. The Pharisee always wants to have the upper siempre. Hand. Siempre, los fariseos son siempre así. That's the way that they are. Yo tengo algo que tú no tienes. I have something that you don't have. No, yo tengo algo que tú no tienes. No, I have something that you don't yo have. Yo tengo la gracia. I have the grace. Tú tienes el legalismo. You have the legalism. El fariseo te dice. The Pharisee will tell you. Algo que tú hagas, el Espíritu Santo se va porque es una paloma. Something that you do, the Holy Spirit will leave because he's a dove. Primero no es una paloma. First of all, he is not descendió a dove. Descendió como paloma. He descended as a dove. Pero no es una paloma. But he is not a dove. Y descendió y permaneció. He descended and he remained. Y ese es el nuevo pacto. And that is a new covenant. Y ahora Jesús dice. And now Jesus says. Yo rogaré. I will pray. Y él estará con vosotros. And he will be with you. Para siempre. Forever. Punto. Period. Punto. Period. Pastor, pero yo no me he portado tan bien, por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Pastor, I haven't behaved well. That's why we need the Holy Spirit. Óigame, si el carro fuera como el Espíritu Santo de los fariseos, todo el mundo estuviéramos de pie. Listen, if the Holy Spirit was like the car of the Pharisees, everybody would be standing up or on their feet. Tuviéramos en pie, ¿cómo es eso? How is that? Porque cada vez que yo me porto mal o cada vez que tú te portas mal, el carro no va contigo. Because every time that you behave well, the car will not go with you. Si un carro, if a car, puede estar llevándome de aquí para allá, can be taking me from place to place. ¿Cuánto más el Espíritu de Dios? How much more the Spirit of God? Que está comprometido, that is committed, a limpiarnos, to cleanse us, a levantarnos, to lift us up, a señalarnos, to point us, a llenarnos, to fill us, a enseñarnos, to teach us. Come on. Para siempre. Forever. Para siempre. Forever. Si predicamos algo diferente, le estamos haciendo. ¿Sabes lo que ocurre cuando alguien predica esto mal? You know what happens when they preach this wrong? Estamos diciendo a Jesús, tu sacrificio no fue suficiente. We're saying to Jesus, your sacrifice was not enough. Y tu oración no fue suficiente. And your prayers was also not enough. Fue suficiente. It's not enough. Fue suficiente. Oh, it was enough. Para siempre. Forever. Para siempre. Forever. Para siempre. Forever. Para siempre. Forever. No, pero pastor, yo lo sé. Hechos 5:20 dice que el Espíritu Santo le es dado a los que le obedecen. No, pastor, Acts 5:20 says that the Holy Spirit is given to those that obey him. Wow. Really? ¿En verdad? How did Saul obey? Saul was a thief and a terrorist. ¿Cómo Saúl obedeció si él era un un ratero y un terrorista? He was a terrorist. Era un terrorista. Killing. Matando Christians. A los cristianos. And the Holy Spirit sought him. Y el Espíritu Santo lo buscó a él. Then he repented. Y después se arrepintió. Then he got filled. Y después fue lleno. And he went from a terrorist to an evangelist. Y fue de ser un terrorista a ser un evangelista. Con vosotros para siempre. With you forever. Lojanerse. Vamos al próximo. Let's go to the next. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Si tengo que matar alguna vaca sagrada, yo sé. Y si usted no está de acuerdo conmigo, tranquilo, porque es la palabra. I have to kill some sacred cows, and if you don't agree with me, it's okay, because it is the word. It's the word. I mean, yo no estoy diciendo nada afuera, es la palabra. Y circular a cada cosita. And I'm not saying anything that is not in the word, and I'm circling everything. Y mira,
Ahí aclara cuál es el espíritu. And then it clarifies what is the spirit. So yo lo circulo. Then I circle it. El espíritu de verdad. The spirit of truth. El espíritu de verdad. The spirit of truth. Entonces te dice, and then he says, el mundo no puede recibirlo. Whom the world cannot receive. El mundo no puede. The world cannot. El mundo no puede. The world cannot. ¿Por qué? Why? Próximo slide. Next slide. Porque ni le ve, ni le quiere, ni le conoce. Because they don't see him, they don't know him. Pero vosotros. But you. Pero vosotros le conocéis. But you know him. Él está dentro. He is inside of you. Y se nos va revelando. And he is being revealed. Y termino con la última. And I finish with the last one. Porque mora otra vez. Again, because he dwells con vosotros. With you. Y estará en vosotros. Could you please put the music that I had on? And will be with you. Mora con vosotros. He dwells with you. Y estará en vosotros. And will be in you. There's one that's 17 minutes and there's one that's an hour. Could you please put the hour one? I think that's a 17 minutes one. Mora con vosotros. He dwells with vosotros. You. Y estará en vosotros. And will be in you. ¿Hasta cuándo? Until when? Eso está medio seguro. ¿Hasta cuándo? You're not too sure. Until when? Algunos no están muy seguros. Some cuando? Of you are not too sure. Until when? ¿Hasta cuándo? Until when? Si tú dices, para siempre. And if you say, oh, forever? Then you're asking me a question. Entonces me estás haciendo una pregunta. It's real. Esto es real. That's why you have to circle it and meditate. Es por eso que lo tienes que circular y meditar. Conmigo. And it stays with me. Mi cuerpo no se deshizo porque me caí, no, con el mismo cuerpo me vuelvo a levantar. My body did not melt because I fell. No, with the same body I get up again. Pues con el Espíritu Santo te caíste. With the Holy Spirit you fell. Y él es el que te ayuda a levantar. And he's the one that helps you get back up again. Para siempre. Forever. Mira, para siempre. It is forever. Para siempre. Forever. Óyame bien. Listen well. Nadie. Nobody. Se lo merece. Deserves it. Por pura gracia. It is only by grace. Nadie. No one. Es por pura gracia. It's only by grace. Yo quiero que todo el mundo entienda esto. I want everyone to understand this. Pero pastor, porque hay otra gente que fluye más que otras o recibe más revelación que otras. Pastor, why is there people that flow more than others or receive more revelation than others? Eso es fácil. And that is easy. Todos fuimos a la escuela. We all went to school. Algunos sacaron A. Some of them got A's. Algunos B. Some of them B's. Otras C. Another C's. No era porque eran brutos. It wasn't because they were dumb. Era porque no estaban dedicados. It was because they were not dedicated. Ya. Es lo mismo con esto. It is the same with this. Si tú te dedicas. If you dedicate yourself. Si tú dices, oye, entonces yo puedo. If you say, well, then I can as well. Claro. Of course. Ahora, Dios se reserva ciertas cosas para los pastores porque para eso son pastores. God reserves some things for pastors because that's why they're called pastors. Y él les revela cosas para alimentarla. And he reveals things so he can feed the church. Pero tú puedes ir a la palabra. But you can go to the word. Y Dios te puede revelar cosas. And God can reveal things to you. Porque él es tu Dios. Because he is your God. Aleluya. ¿Entendimos? Are we understanding? ¿Recibimos? Gloria a Dios. Pues vamos entonces a terminar la predica. Well, let's finish the preaching. ¿Ya entendieron con esos dos ejemplos? Did we understand with those two examples? La semana pasada y esta. Last week and this week. Vamos entonces a ver cuáles son las directrices. Yo las mencioné ahí mientras estaba explicando ciertas cosas, pero te las voy a mencionar ahora. Directrices, guidelines. We're going to see what the guidelines are. Vamos a ver cuáles son las directrices. We're going to see what the guidelines are. Para leer e interpretar las escrituras. To read and interpret the scriptures. Number one. ¿Me dan unos 15 minutitos más o no? Can you give me 50 more minutes? O lo dejamos para cuando vuelva a Israel. Or can I leave it so when I come back from Israel? I'm serious. Son las 8:57. It's 8:57. ¿La quieren ahora? You want it now? Okay. No me digan después que termine tarde. Don't tell me later that I end up late. Esto me va a tomar como unos 15 o 20 minutos. This is going to take me about 15 to 20 minutes. That's if you want to receive it. Bueno.
All right. Aquí vamos. Here we go. Número uno. Number one. Lees la palabra siempre en contexto. You always read the word in context. Necesitamos poner las escrituras en contexto. We have to place the scriptures in context. Con otras escrituras. With other scriptures. Y con el resto del capítulo. And with the rest of the chapter. Un texto fuera de contexto es un pretexto. A text out of context, it is a excuse or. It's a pretext or an excuse. Un texto fuera de contexto. A text out of context. Un texto fuera de contexto. A text out of context. Te hace ver lo que no es. It makes you see what it's not. ¿Cuántos han oído esto siempre? How many have heard this always? Todo obra para bien. Everything works for good. Te calma la conciencia, pero es una mentira. It calms your conscience, but it's a lie. Usted sabe que yo siempre digo sí y no. You know that I always say yes and no. Es una verdad. It is a truth. Pero solamente si está en el contexto. But only if it's in the context. Me colgué en el examen, pero todo obra para bien, pastor. Mentira, tú no estudiaste. I failed the test. Well, everything works for good. That is the lie of the devil. You did not study. Pastor, estoy directo. Pastor, I'm being direct. Hay que dejarse de niñería, siempre culpando a. Es que Dios está en control. No estudia, mijo. Stop being childish. Oh, because God is always in control. No, you study. Todo obra para bien, pastor. Everything works out for good, pastor. ¿Cuál es el contexto? What is the context? Si usted lee Romanos 8. If you read Romans 8. Romanos 8. Romans 8. Del 26 al 28. 26 through verse 28. Está hablando de la oración. It is talking about prayer. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en esta debilidad. In the same way, the Holy Spirit will help us in our weakness. Porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. We must ask us to our convenience, we don't know. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. But the Holy Spirit intercedes for us. With groans that cannot be uttered. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints. Romanos 8:28, por favor, en la pantalla. Romans dice, 8:28 it says. Y and si yo voy a donde Cristina digo y sabemos. And if I go to Christina, I say and we know. ¿De dónde viene lo anterior? Where does the previous thing come from? Romans 8:28, please. ¿De dónde viene lo anterior? Where does the previous come from? Y es una conjunción. And it's a conjunction. Que está uniendo un pensamiento anterior. Tú nunca vienes a saludar a alguien. That is uniting a previous thought. You never come to someone and greet. Y sabemos que. And we know that. Pues tú vas a decir, pero y. Ese y tiene que tener algo anterior. And you have to say, well, that and has to have something previous to it. Si yo voy a ti te digo, y fui allá para acá. And then I went there to there. Los puertorriqueños hablan mal español, así que olvídese de eso. Porque los puertorriqueños hablan mal español. Puerto Ricans speak bad Spanish. Tranquilo, yo soy puertorriqueño. It's okay because I'm Puerto Rican. Habla malísimo. They speak badly. Comienza con el y ese. They start with the and. Pero no hace sentido. But it doesn't make sense. Porque tú dices, voy para la oficina y para el carro. Because you say I'm going to the office and to the car. Ahora si yo voy donde ti y para el carro. And then if I go to and the car. ¿Qué pasó anteriormente? So what happened previously? Pero como suena tan bonito. But because it sounds so beautiful. Y sabemos. And we know. Que a los que aman a Dios. That those that love God. Todas las cosas le ayudan a bien, pastor. All things work together for good. Todo ayuda para bien, pastor. Everything works out for good, no, pastor. No, comienza como dice, y. No, it starts and. Si no estamos haciendo lo anterior. If we're not doing the previous thing. No se une el y. The and will not connect, will not unite. ¿Sí entendemos? Are we understanding? Dice, me mataron la vaca mía sagrada ahora. Some will say, well, they killed my sacred cow now. Porque yo lo uso para todo y todo obra para bien. Primero, no todo el mundo ama a Dios. First of all, not everyone loves God.
Número dos. Number two. Esto va para los que están intercediendo. This goes for the ones that are interceding. Porque los que están intercediendo. Because those that are interceding. El Espíritu Santo toma tu oración. The Holy Spirit takes your prayer. Y la hace obrar para tu bien. And it makes it work for your good. Está hablando de oración. It is talking about prayer. No de toda ocasión. Not about all occasions. Y todo obra para mí. Está hablando de la oración. And everything works for good. It's talking about prayer. Porque no sabemos cómo pedir como conviene. Because we don't know how to ask. Pero el Espíritu Santo la toma. But the Holy Spirit takes it. Y la va a hacer obrar para bien. And it's going to make it work for porque good. Porque él la pone en el corazón because del cielo. He places it in the heart of heaven. Y le añade el incienso que tiene que añadirle. And it adds the incense that needs to be added. Y ahora sale todo bien. And now everything will come out good. Si tú haces un arroz con gandules insípido. If you do rice with gandules tasteless, se lo llevas a Irma. You take it to Irma. Irma le añade todo lo que tiene que añadirle. Irma will add everything that needs to be added. Y ahora ese arroz. And now that rice. Todo lo que Irma hizo. Everything that Irma did. Hizo que el arroz obrara ahora para bien. It made that the rice will work good for good. ¿Entendieron ahora? Did you understand now? Pero lo usamos siempre fuera de contexto. We always use it out of context. Y suena tan religioso, todo obra para bien. And it sounds so religious, everything works ni out for good. Oran, they don't pray. Ni aman a Dios, they don't even love ni God. No va a funcionar lo que está diciendo. And it's not going to work what they're saying. Does this make sense? ¿Hace sentido esto? Otro verso fuera de contexto. Another verse out of context. No, pastor, porque yo leo la Biblia así. No, pastor, because this is how I read the word. Y ahí la abriste. And then you just open it anywhere. Y leíste. And then you read. Lo que vas a hacer. What you're gonna do. Hazlo pronto. Do it now. Dice, Dios me está hablando. You say, God is speaking to me. Ahora vuelve otra vez. I'm gonna go again. Y ahora abres en otro lugar. And now you open another place. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Then Judas threw the gold coins in the temple, then he went and hung himself. Dice, no sé si Dios me está hablando. I don't know if God's still speaking to me. Y ahí abre otra vez. And then you open it again. Ahora ves tú y haz lo mismo. Now you go and do the same thing. Te leí tres versos. I read you three verses. El primero está, anótelo, el primero está en Juan 13:27. Write it down, it's in John 13:27. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. What you're going to do it quickly. El segundo está en Mateo 27:5. The second one is in Matthew 27:5. Y Judas tiró las monedas de plata en el templo. And Judas threw the gold coins in the temple. Silver or the coins silver coins in the temple. En el templo salió y se ahorcó. He went out and he hung himself. Y Lucas 10:37. In Luke 10:37. Dice, ahora ves tú y haz lo mismo. And that says, now you go and do the same thing. Yo siempre había oído al apóstol decir esas tres. I always heard the apostle say those three. Pero yo las busqué. But I searched them. Para ver cómo combinaban. To see how they combined. ¿Te ve cuando lee algo fuera de contexto? You see when you read something out of context? No hace sentido. It doesn't make sense. Seguimos. Shall we continue? Así que tiene que leerlo en contexto. So you have to read it in context. Número dos. Number two. Permite que la escritura sea quien interprete la escritura. Allow the scripture to be the one that interprets the scripture. No vivamos de extractos o como se dice en inglés de sound bites. Let's not live out of sound bites. Ni de extractos o fragmentos de la palabra. Or fragments of the word. Hay que leer el capítulo completo. We have to read the whole chapter. Y a veces el capítulo anterior y después. And sometimes a previous chapter and also the following chapter. Los que han tomado discipulado conmigo sabe que yo les he dicho eso. The ones that taken discipleship knows that I've told them that. Porque no hay forma a veces que tú solamente lees un capítulo. Because there's no way that sometimes you read one chapter. Entienda esto, los capítulos fueron divididos por el hombre, no por Dios. Understand that the chapters were divided by man, not by God. Y a veces se divide en una parte que no se supone que se dividiera. And sometimes it's divided in a part that is not supposed to be divided. Y leíste un capítulo. And you read a chapter. Y tardaste una semana para leer el próximo capítulo. And you took a week to read the following chapter. Y cuando lees el próximo capítulo ya está fuera de contexto. And when you read the next chapter, you're out of context. No podemos vivir de solamente fragmentos. We cannot live only by fragments. La escritura interpreta la escritura. The scripture will interpret the scripture. Te doy un ejemplo. So I'll give you an example.
Leímos la semana pasada. We read last week. Marcos capítulo 4. Mark chapter 4. Cuando dice. When it says. Verso 10. Verse 10. Cuando estuvo solo Jesús. When Jesus was alone. Con los que estaban cerca de él. With the ones that were around him. Con los 12. With the 12. Le preguntaron sobre la parábola. Asked them about the parable. Y él les dijo. And he said to them. A vosotros. To you. A vosotros. To you. Tú lees eso y dices, wow. Well, you read that and you say, wow. Pero hay que buscar otra escritura para explicar eso. Now I have to find another scripture to explain that. Entonces vas a Salmos 25. And then you go to Psalms 25. Verso 14. Verse 14. Y tú ves que cuando los que están solo con Jesús, los que están teniendo es comunión íntima. And you know that the ones that are alone with Jesus are having intimate communion. La comunión íntima de Jehová, verso 14, verse 14, es con los que le temen y a ellos, a ellos, a ellos. So the secret of the Lord is with those who fear him, and to them hará conocer su pacto. He will make his covenant known. A ellos. To them. ¿A quiénes? A los que pasan tiempo con Jesús. To who? To the ones that spend time with Jesus. So una escritura interpreta la otra. So one scripture will interpret another scripture. Te doy otro ejemplo. So I'll give you another example. Uno más, uno más, uno más. One more. Jesús es Dios. Jesus is God. Tú puedes creerme o buscarlo en la palabra. You can believe me or search it in the word. Es mejor buscarlo en la palabra. It's better that you search it in the word. Te voy a enseñar. I'm going to teach you. Juan 1:1. John 1:1. En el principio era el verbo. In the beginning was the word. Y el verbo era con Dios. And the word was with God. ¿Ves? Lo que subrayarías ahí. See what you would circle there. Era. He was. Verbo. Word. Verbo. Word. Con. With. Dios. God. Y el verbo. And the word era Dios. Was God. Con Dios y era Dios. With God and he was God. Si era Dios, esto es matemática. If he was God, this is mathematics. Verbo Verb es igual a Dios. Equals to God. Hasta ahí estamos bien. Until there are we fine. Hasta ahí estamos bien. Are we good to there? Pastor, pero usted dijo que Jesús era el verbo. Pastor, you said that Jesus was the verb. Pues vamos a seguir leyendo. Well, we're going to keep on reading. Verso 12. Verse 12. Y el verbo. And the word. Fue hecho carne. Became flesh. ¿Quién es el verbo? Who is the verb? Or the word? ¿Quién es el verbo? Who is the word? Jesús. Jesus. ¿Quién fue hecho carne? Who was made flesh? Jesús. Jesus. Pero el verbo es la palabra. But the word is the word. Esto es matemática, literalmente matemática. This is math. So, literally. Jesús es Dios. Jesus is God. Y Jesús es la palabra. And Jesus is the word. Cada vez que yo veo a Jesús, puedo sustituir la palabra. Every time I see Jesus, I can substitute the word. Cada vez que veo la palabra, puedo sustituir Jesús. Every time I see the word, I can substitute Jesus. Y si veo la palabra y veo a Jesús, puedo sustituirlo por Dios. And if I see the word and I si veo la palabra, if I see the word, puedo decir Jesús. I can say Jesus. Si veo a Jesús, puedo decir Dios. If I see Jesus, I can say God. Y si Jesús es la palabra, and if Jesus is the word, y Jesús es Dios, and Jesus is God, Dios es la palabra. God is the word. Apúntelo y después lo medita. Write it down, then you meditate. A es igual a B. A equals B. Apúntelo. Write it down. A es igual a B. A equals B. Debajito ponga. Underneath, write B down. Es igual a C. B equals C. Esa no hice una carátula de esta, pero y debajito pone and underneath that A es igual a C. A equals C. Eso es un secreto de revelación. That is a secret of revelation. Así fue como Dios me lo reveló. That's how God revealed it to me. Es matemática. It is math. Si A es Jesús, if A is Jesus, si A es Jesús, if A is Jesus, y B es la palabra, and B is the word, ahora now B es la palabra. B is the word. Y C es Dios. And C is God. Ahora lo sustituyes. Now you're going to substitute it. Jesús es igual a la palabra. Jesus equals the word. Ahora la palabra es igual a Dios. Now the word equals God. Y Jesús es igual a Dios. And Jesus equals God. Es igual a C y A es igual a C.
¿Se entendió eso? Los confundí más. Did we understand that, or did I just confuse you more? If not, it's okay. Otro ejemplo para que lo entendamos. Another example so we can understand it. Póngale que Dios es A. Place it that God is A. Póngale que B es amor. Write that B is love. Y póngale que C es Jesús. And write that C is Jesus. Estoy tomando tiempo para que entendamos esto. Taking time so we can understand this. Tranquilo. If for you it's Chinese, it's okay. So A es igual a B. So A equals B. Que es Dios es amor. That it is God that equals love. ¿Verdad que sí? Right? Eso es primera de Juan 4:8, ¿verdad? That is 1 John 4:8. Entonces, and then, ahora B, vamos a poner que ni modo. B es igual a C. B equals C. Amor es igual a Jesús. Love equals Jesus. ¿Es cierto eso, sí o no? Is that true, yes or no? Es la mayor manifestación del amor de Dios. Jesus is the greatest manifestation of the love of God. Entonces, so then, A, que es Dios, A, that it is God, es igual it a equals Jesús, to Jesus, que es amor. That it's love. Medítelo, eso es. Meditate on it. Te estoy enseñando cómo es que la palabra misma. I'm teaching you how the same word interprets the word. Santo. Gloria a Dios. Very good. See, know the transitive law of equality. That's literally what it's called. The transitive law of equality. Así es como yo leo la palabra. That's how I read the word. Tiempo. All the time. Pastor, pero eso usted, sí es verdad. Pastor, that is you, that's true. Enseñando cómo es que yo la leo. But I'm teaching you how I read it. Para que usted pueda por lo menos aprender algo de eso. So you can at least learn something from that. So cuando yo leo la palabra, so when I read the word, yo la tengo escrita por todos lados. I have it written all over. Especialmente el libro de Juan. Especially the book of John. Yo lo leo así, en el principio era Jesús. I read it, in the beginning was the word. En el principio era el amor. And in the beginning was en love. En el principio era la palabra. In the beginning was the word. Tú puedes seguir sustituyendo hasta que esto explote. You can keep substituting until this explodes to you. Y entonces el verbo era Dios. And then the word was God. Y Jesús es el verbo, así and que Jesus Jesús is the word. Era Dios. So Jesus was God. Y Jesús es la palabra de Dios, así que la palabra de Dios es Dios. And Jesus is the word of God, then the word of God is God. ¿Entendemos? We understand? Estoy tratando de explicarle cómo es que yo la leo. I'm trying to explain to you how I read it. No la estoy complicando, pero así I'm not trying to complicate it. Como yo la entiendo. But that's how I understand it. Le doy una más. So I give you one more. One more. Esta está buenísima. This one is good. This ahora one's van good. A chillar las vacas religiosas. Fuerte. Fuerte. The sacred cows are going to cry. Oh, hoy están chillando, pero van a chillar más. They're going to cry even more now. Oiga bien. Listen well. Esta está bueno para terminarla. This one's good to finish up with. Hay que interpretar las escrituras. We have to interpret the scriptures. En base a la obra redentora de Jesucristo. According to the redeeming work of Jesus Christ. Después de la cruz. After the cross. Hay que interpretar las escrituras. We need to interpret the scriptures. We need to interpret the scriptures. En base a la obra redentora de Jesucristo. Based on the redemptive word of Jesus Christ. Después de la cruz. After the cross. Hay un antes y un después. There was a before and then an after. Y si no entendemos esto, te quedaste estancado. If we don't understand it, then you stay stuck. De verdad. Truly. Esto, lo otro era básico, lo que yo te di. The other thing was basic, what I gave you. Esto es esencial. But this is essential. Si no entendiste lo de A y B, tranquilo. If you didn't understand about ABC, it's okay. Pero esto no puede dejar de entenderlo. But this you cannot stop understanding. Porque si tú me oyes aquí predicando, because if you see me here preaching, voy a dar un ejemplo de ya. I'm going to give you an example now. Bueno, hermanos, Dios me ha revelado que hoy es domingo de reprender maldiciones generacionales. Brother, God has revealed to me that today is the time to rebuke generational curses. Vayamos todos a Éxodo 34:7. Let's go to Exodus 34:7. Estoy leyendo la palabra. I'm reading the word.
Porque Dios dice en Éxodo 34:7. Exodus 34:7. Que Dios guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgressions and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and the fourth generation. De la palabra. It is in the word. Hay maldiciones ancestrales. There is ancestral curses. Santo. Vamos a Éxodo 20. Let's go to Exodus 20. Verso 5. Verse 5. Dios, voy a la mitad del verso. Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. I'm going to go to the middle of the word. The Lord your God, I'm jealous God, visiting the iniquity of the father upon the children to the third and the fourth generation of those who hate me. Así que voy a escribir un libro. So then I'm going to write a book. Porque las maldiciones de mis ancestros. Because the curses of my ancestors. Cayeron sobre mí. They fell upon me. So, yo tengo que romperlas. So then I have to break them. Y si hasta aquí terminamos, pues, and if here we finish, then quedamos todos ahí, we'll all stay there. Fichados. Stuck. ¿Está en el viejo pacto? Sí. It is in the old covenant? Yes. Vamos a ver lo que se profetizó acerca del nuevo. Let's read what it was prophesied about the new one. Jeremías 31. Jeremiah 31. Esto es para que tú veas. Yo una vez oí a alguien decir. This so you can see. Once I heard someone say. Y esto es en lo físico. And this is in the physical. Si tu papá y tu mamá eran gordos. If your father and mother were fat. Óyeme bien. Listen well. Ahora algunos despertaron. Now some of you woke up. Si tu papá y tu mamá eran gordos. If your father and mother were overweight. No significa, dijo este señor. It doesn't mean this man para said. Para mí fue una revelación poderosa. This to me was a powerful revelation. Él dijo, no significa que tú tienes que ser gordo. It doesn't mean that you have to be overweight. Tienes la propensidad a hacerlo. You have the tendency to be overweight. Pero no tienes que serlo. But you don't have to be. Eso es lo natural. That is in the natural. ¿Cómo en lo espiritual va a ser menos? How in the spiritual would be less? Tu papá fue borrachón. Te cae la macacoa, como dicen en Puerto Rico. Your father was a drunk, so then the curse will fall upon you as well. Ajá, le llaman macacoa, pero es the curse. Y papito, estás tildado. And then you're, de que tú vas a ser igualito. You're marked that you're going to be the same way. Y son cristianos predicando esto. And there are Christians that are preaching y hacen this. Reuniones de romper maldiciones. And they make reunions of breaking curses. Cuando mira lo que dice en Jeremías. When listen to what it says in Jeremiah. 31:29-30. 31:29-30. Vamos a ver desde el 27. Let's read from 27. He aquí vienen días. Behold, the days are coming. Santo. Dice Jehová. Says the Lord. Que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. That I will sow the house of Israel and the house of Judah with the seed of man and the seed of beast. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y para trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. And it shall come to pass that as I've watched over them to pluck up, to break down, to throw down, to destroy, and to afflict, so will I watch over them to build and to plant, says the Lord. Pastor, ¿cuáles son aquellos días? Pastor, what are those days? Si usted tiene la misma Biblia que yo, if you está have the same hablando Bible, del nuevo pacto. It is talking about the new covenant. Es el nuevo pacto lo que está describiendo. It is the new covenant that is describing. Es el nuevo pacto lo que está describiendo. It is the new covenant that is describing. ¿Qué es lo que dice ahí? What does it say there? ¿Qué es lo que estoy describiendo? What am I describing? El nuevo pacto. The new covenant. Nuevo pacto. New covenant. That's what I'm describing. Verse 29. En aquellos días del nuevo pacto. In those days of the new covenant. No dirás más. They shall say no more. Los padres comieron las uvas agrias. The fathers have eaten the sour grapes. Y los dientes de los hijos tienen la dentera. And the children's teeth are set on the edge. Verso 30, estoy lo prediqué en África. Verse 30, this I preach in Africa.
sino que cada cual morirá por su propia maldad. But everyone shall die for their own iniquity. Se acabó la excusa. The excuse is over. Mi papá fue de tal forma, yo tengo que ser igual. My father was this way, I have to be the same way. Mi papá era vago, yo soy vago. My father was lazy. Lazy, I'm gonna be lazy mi as well. Papá no era íntegro, yo no voy a ser íntegro. My father did not have integrity, I won't have no, integrity. Eso fue su problema. No, that was his problem. Se acabaron las excusas. The excuses are over. Vamos a tomar responsabilidad. Let's take responsibility. Cada cual morirá por su propia maldad. Everyone will die for their own iniquity. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Verse 30. But everyone who shall die for his own iniquity, every man who eats the sour grapes, his teeth shall be set on edge. Él estaba profetizando el futuro. He was prophesizing the future. El nuevo pacto. The new covenant. ¿Se beben qué dijo él? Las uvas agrias. They drink what? The sour grapes. Juan 19. John 19. Esto hay que entenderlo. This we must understand. Juan 19, 29. John 19, 29. Y Jesús en la cruz. Jesus on the cross. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. A vessel of full sour wine was sitting there. Vinagre es vino agrio. Sour wine is sour wine. Y vino está hecho de uvas. And wine is made with grapes. Uvas agrias. Sour grapes. Estoy otra vez haciendo el A igual a B, B, B. Doing the ya A mí equals me sale B. Natural, pero es así lo que estoy pensando. That's how I'm thinking. El vinagre, ve, estoy meditando. ¿Qué vinagre? What no piensen en el vinagre ese que usamos para el bistec. Don't think about that vinegar that we use for no, our no, no. Vinagre steak. Es vino agrio. Vinegar is sour wine. Y vino está hecho de uvas. And the wine is made out of entonces, grapes. Entonces uvas agrias. So then sour grapes. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús bebió? What did Jesus drink? Le pues, empaparon en vinagre una esponja. So they filled the sponge with sour wine, y poniéndole un hisopo en un pedazo de palo con un arbusto al final, put it in una esponja, a sponge, se le acercaron a la boca, and they put it to his mouth. Y cuando Jesús hubo tomado las uvas agrias, so when Jesus received the sour wine, dijo consumado es. He said it is finished. Escriba los libros que quieran escribir. Write the books that you want to write. Jesús dijo. Jesus said. Consumado es. It is finished. Yo me tomé las uvas agrias. I drank the sour grapes. Para que tú tengas las uvas dulces. So you can have the sweet grapes. La maldición generacional fue terminada en la cruz del Calvario. The generational curse has been finished at the cross of Calvary. Todo el que es colgado en un madero es maldición. Gálatas 3:10. Everyone that is crucified on the cross, it is a curse. Galatians 3:10. Cristo nos, Gálatas 3:13 ahora, nos redimió de la maldición de la ley. Christ redeemed us from the curse of the law. Hecho por nosotros maldición. By becoming a curse for us. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13, perdón. Because it is written, Galatians 3:13, because everyone who is hung on a cross is cursed. Y para rematar. Y para rematar. And to make this even more clear. Primera de Pedro. 1 Peter 1:18-19. Sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres generacionalmente, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. 19 and the first sentence of 18 and the first sentence of 19. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of but by the precious blood of Christ.
Sigo orando usted. No more. You can keep on praying if you want. Yo no le voy a robar su tradición. I'm not going to steal your tradition. Yo quiero la verdad. I want the truth. Hay iglesias enteras escribiendo libros y teniendo cultos para esto. There's filled churches writing books and having their services just for this. Porque no estamos leyendo la palabra en base a la obra redentora de Jesús después de la cruz. Because we're not reading the word based on the redemption work by Jesus Christ after the cross. Sí, en el viejo pacto. Yes, in the old covenant. Dios se acuerda hasta la cuarta generación. God remembers until the third and fourth generation. Pero en el nuevo pacto. But in the new covenant. Hebreos 8:12. Hebrews 8:12. Hebreos Hebrews 8:12. Y perdone que tardé, pero tenía que explicar esto. And I'm sorry it took long, but we had to explain this. Termino con esto. I finish with this. Porque seré propicio a sus injusticias. For I'll forgive their wickedness. En inglés dice porque perdonaré su maldad. And I'll forgive their wickedness. Y nunca más. And will not remember. Me acordaré de sus pecados their y sins, de sus iniquidades. Their sins no more and their iniquities. I want to follow Christ. Yo quiero seguir a Cristo. I want to follow what he's done. Yo quiero seguir lo que él ha hecho. Otro día cuando regrese de Israel le termino las últimas tres. When I come back from Israel, I'll finish the last four. Vamos a caminar en esta libertad. Let's walk in this freedom. En África quedaron completamente porque allá si aquí se creen en eso de maldiciones generacionales, allá lo viven. If here that we believe in those generational curses over there in Africa, they live it. Y eso salió allá sin estudiarlo. Eso fue por algo que salió del Espíritu Santo. And that came out without even studying by the Holy Spirit. A mí lo había estudiado otro día, pero no para predicar. I have studied other days, but not for that specific day. Y me dijeron, tú no sabes lo que tú acabas de hacer en África. And they said, you don't know what you have done in Africa. Tú mataste una vaca tradicional y sagrada. You killed a traditional cow and sacred cow. Porque en África creen mucho en los espíritus ancestrales. Because in Africa they believe in the ancestral spirits. Y fueron libres. And they were freed. Vamos a levantar nuestras manos. Let's lift our hands. God has spoken tonight. No fue nada emocional. It wasn't nothing emotional. Fue, yo quería que entendiéramos esto. I wanted us to understand this. Perdona que tardé, pero I'm sorry that it took long. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias por enseñarnos. Thank you for teaching us. Ayúdanos a caminar en la verdad. Help us to walk in the truth. Ayúdanos a caminar en libertad. Help us to walk in freedom. Esto no es para engrandecernos más que nadie. This is not to make ourselves greater than anyone. Pero queremos caminar en libertad. But we want to walk in freedom. Verdadera libertad. True freedom. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Añádele más revelación a esto. Add more revelation unto this. Para que se haga real en nuestras vidas. So become real in our lives. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén.